Hola, ¿cómo están hoy día? ¿Dónde están los niños y niñas de tercero básico? ¡Eso! Me encanta esa motivación. ¿Les gustaría acompañarme a un viaje espacial imaginario? ¿Sí? Ok. Uy, ¿me perdonan dos segunditos? Es que me está llamando una amiga, la Fran, que está en Japón. A ver, le voy a contestar. ¡Aló, Fran! Hola, ¿cómo estás? Oye, es que no te puedo atender ahora. Es la mañana y estoy conversando con unos amigos por la tele. ¿Cómo? ¿Allá ya es de noche? Eso es imposible si vivimos en el mismo planeta. ¿Cómo ya es de noche y acá es de día? Niños, ¿ustedes sabían eso? ¿Que aquí puede ser de día y en otra parte del mundo de noche? Fran, ¿sabes qué? Estoy demasiado metida con esto. Voy a averiguarlo y te llamo más tarde, ¿ya? Ok, chao. ¿Creen que eso sea posible? ¿En Japón puede ser de noche y acá de día? ¿Me acompañan a averiguarlo? Vamos, soy Valentina y esto es Aprendo TV. Pero ¿cómo poder comprobarlo? ¿Cómo podremos comprobar que aquí es de día y en otra parte es de noche? Si tan solo tuviese una tierra en la palma de mi mano para poder ver todo esto desde afuera. Miren qué suerte. Justo tengo un globo terráqueo aquí que va a representar mi tierra. Y esto de acá puede ser mi sol. Si vemos, esta tierra está muy grande, pero les cuento que en la vida real el sol es mucho más grande, tanto que podríamos meter a más de 1 millón de tierras dentro del sol. Mucho, ¿no? Bueno, les quiero partir contando una cosa. La tierra no está quieta. Al igual que a nosotros, le gusta moverse. Pero no se mueve a cualquier lugar ni de cualquier forma, no. Tiene dos tipos de movimiento. Y hoy día vamos a aprender uno de ellos, la rotación. ¿Rotación? ¿Se les ocurre cómo puede ser ese movimiento? Hagamos un experimento, todos arriba. Vamos, párense, igual como estoy yo. Súper. Y ahora comiencen a girar lentamente, así, pero sin moverse para los lados. ¿Se fijaron lo que hicieron? Rotaron, igual como lo hace nuestra querida Tierra. Tenemos que imaginarnos que dentro de la Tierra hay un hilo muy fino al cual llamaremos eje de rotación. Así, la Tierra gira sobre su eje de rotación, como lo estoy mostrando aquí. La rotación a mí me queda clara. ¿Y a ti? ¡Excelente! Podemos seguir entonces. Pero esto no me explica cómo ocurre el día y la noche. A ver, bajemos un poquito las luces del estudio. Eso. Y ahora, ¿dónde estaba mi sol? ¡Aquí está! Miren cómo el sol está iluminando. De esta forma le llegan los rayos de luz a nuestra Tierra. ¿Alguien sabe en qué continente se encuentra Chile? Escuché por ahí que alguien dijo América. Muy bien, específicamente América del Sur. O sea, aquí está Chile. Miren cómo la luz del sol le llega a Chile y también a otros países como Colombia, Argentina, Venezuela, a todo el continente americano. Si le llega luz, ¿qué pasará en esos países? Muy bien, allá es de día. ¿Y qué pasa con estos otros países de acá atrás? Como Rusia, Japón, China, ¿les llega la luz del sol? No, ¿verdad? Están a oscuras. Entonces, ¿qué pasará ahí? Muy bien, allá es de noche. ¡Súper! Entonces siempre tendremos una parte de nuestro planeta en el que será de día y otra parte en el que será de noche. Pero aquí les tengo una pregunta. Cuando estamos de noche, ¿estamos totalmente a oscuras? ¿Qué vemos ahí arriba, en el cielo, algo grande y blanco? ¡Muy bien, la luna! Y aquí, nuestra querida luna hace su entrada. La luna está siempre girando alrededor de la Tierra y la podemos ver más cuando estamos de noche. O sea, estos países como Rusia, Japón, China y otros más que están de noche están viendo a la luna. ¿Y esto siempre es así? ¿Nosotros aquí en nuestro país, Chile, y estos países que están acá siempre están de día y estos de acá están siempre de noche? No es así, ¿verdad? ¿Qué aprendimos sobre uno de los movimientos de la Tierra? Muy bien, la Tierra está rotando. Entonces, miren lo que va a pasar. Aquí en Chile es de día. Y ahora le empiezan a llegar cada vez menos rayos de luz. Está anocheciendo. Hasta que llega acá atrás
¿Y qué pasa acá entonces? Chile está de noche, mientras que otros países, como lo habíamos dicho antes, Japón, Rusia, comienza a amanecer y ahora está de día. Les cuento algo. Yo, además de ser profesora, soy cantante y soy parte de Lira, una banda infantil astronómica. ¿Astronómica? Sí, cantamos canciones relacionadas al universo y a la astronomía. Y justo tenemos una canción relacionada con el día y la noche. ¿Quieres escucharla? ¡Sí! Vamos a escuchar un pedacito y vas a tener que pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuánto dura el movimiento de la rotación? La canción te dará pistas para encontrar esa respuesta. 24 horas de movimiento hacen que el planeta esté ¿Y descubriste cuánto dura el movimiento de la rotación? ¡24 horas! ¡Muy bien! ¡Eso decía la canción! Si Chile está, por ejemplo, aquí, van a pasar exactamente 24 horas hasta que llegue nuevamente a esta posición. ¿Increíble o no? También la canción decía en una parte, día y noche van y van, este ciclo volverá. ¿Por qué crees que decía eso? ¿Por qué será? Porque siempre vamos a estar de día, luego de noche. Luego de día, luego de noche. Esto es un ciclo que nunca va a parar. ¿Ya escucharon lo que salía al final de la canción? Cuando decía que llegó la hora de acostarse, o sea, es de noche, hay otras partes del mundo donde los niños recién se están levantando. ¡Qué loco, ¿o no? ¡Wow! Parece que sí es posible que nosotros estemos de día y mi amiga Fran, al otro lado del mundo, esté de noche. ¡Increíble! ¡Resolvimos el misterio! A mí me encantó saber que la Tierra se mueve, ¿verdad? De esta forma. ¿Alguien sabe cómo se llama este movimiento? Si dijiste en tu casa rotación, estás en lo correcto. ¿Y qué provocaba la rotación? Muy bien, el día y la noche. ¡Súper! Te felicito por tu participación hoy día. Te recuerdo que si quieres saber más sobre el día y la noche y la rotación, puedes visitar tu libro de Ciencias Naturales. Y si quieres seguir aprendiendo sobre astronomía a través de la música, te invito a seguir a Lira o a escucharnos en YouTube y Spotify. Gracias por acompañarme hoy día. Soy Valentina y esto es Aprendo TV. ¡Chao!